El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, se reunió ayer en horas de la tarde con los vecinos de Población Santa Rosa para anunciar junto a profesionales de SECPLA y la coordinadora comunal del programa Barrio en Paz Residencial de la Municipalidad el pronto inicio de la construcción de la Plaza La Gruta con una inversión superior a los 37 millones de pesos. En el caso de Plaza La Gruta de Población Santa Rosa y de común acuerdo con los vecinos, se mantiene la figura de la Virgen, instalación de máquinas de ejercicios, además de juegos infantiles y acceso para discapacitados, entre otras instalaciones. Así lo mencionó Andrea Morales, coordinadora comunal del programa Barrio en Paz Residencial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo que hacemos ahí es recuperar parte de la infraestructura existente en esa Plaza La Gruta de la Virgen, ¿ya? Por tanto, estamos pensando que en un mes más, ¿cierto?, comenzaríamos con todo el proceso. O sea, si bien hoy día empezamos con el proceso de licitación, la adjudicación sería en un mes más. Y como también lo decía el otro día el alcalde, podríamos pensar en que en diciembre tendríamos las dos iniciativas ya de infraestructura terminada. Fueron los propios vecinos de Población Santa Rosa quienes agradecieron la presencia del alcalde. Señalan ellos orgullosamente, primera vez que un alcalde visita este sector poblacional y con mucha alegría, más encima por los anuncios importantes que realizó para el sector. El presidente de la Junta de Vecinos, Rolando Mascareño, y algunos vecinos se manifestaron contentos con esta visita. Me siento muy feliz, pues. De ver con muchos años que la Santa Rosa era poco llamativa a cuanto en solicitar algo, como se está haciendo ahora, porque la población aquí estuvo mucho tiempo olvidada, que no había agrupación, pero ahora gracias al alcalde que se está preocupando en todas las poblaciones, no solo acá. Entonces nosotros estamos muy felices y contentos con todos los vecinos. Me parece fabuloso porque yo nací aquí y nunca vi un alcalde que visitara aquí la población Santa Rosa, así que me parece maravilloso. Como le digo, yo no soy de acá, pero mi familia toda vive acá. Y yo también, yo soy de Cartagena y también trabajo con el alcalde. Y cuando uno sabe que está un periodo, tiene que ser el segundo periodo. Hay que luchar para que él salga de nuevo. Sí, no hace falta que vaya más ejercicio porque estamos demasiado gorditos. ¿Eh? Y para que los niños salten y jueguen, pues, ¿sí? ¿No es cierto? Para que la Virgen esté bonita ahí, sí, sí, el adulto mayor, que lo vayamos a sentar ahí, tomarle una bebida, algo. No, bien, muy buenas noticias para nosotros, para nuestro barrio. Estamos muy contentos, ya que esto nunca había pasado y que nos resultara algo tan bien. Fue un proceso largo, pero se ve humo blanco. Así que vienen hartos proyectos en camino, los vecinos todos contentos y la asistencia del alcalde nos confirma mejor todavía las cosas que vienen en camino. Así que muy contentos como vecinos y seguir trabajando todos juntos. De la misma manera y en los mismos plazos, se procederá a la construcción de una nueva plaza en Puerto Varas, Plaza Isabel la Católica, en Villa Cristóbal Colón, con una inversión superior a los 43 millones de pesos. Así lo mencionó Andrea Morales, coordinadora comunal del programa Barrio en Paz Residencial. En términos de implementación, el alma viva de la Plaza La Gruta es claramente la gruta, pues la Virgen, ¿cierto? Pero recuperando todo lo que es el entorno, que es de piedra, ¿cierto?, de todo el perímetro más bien, tendríamos un centro de juegos, senderos, vegetación, césped y dos máquinas de juego para adultos. Y en la Isabel la Católica sería más o menos lo mismo, pero dándole más énfasis al tema de lo, como un, es un terreno plano, ¿cierto?, al tema de las bancas, ¿cierto?, descanso. Todas tienen luminarias, por supuesto, luminarias que van conforme a el diseño de Plaza Segura. Y en Isabel la Católica también máquina de ejercicio para adultos y niños y centro de juego. Finalmente, señalar que la inversión que se realizará en las plazas La Gruta de Población Santa Rosa e Isabel la Católica en Villa Cristóbal Colón es superior a los 87 millones de pesos. Y según lo señalado por el alcalde Álvaro Berger, es simplemente disminuir la victimización por delitos, disminuir la violencia interpersonal, disminuir la percepción de inseguridad y actividades asociadas al tráfico de drogas en barrios focalizados. Además, mencionó el alcalde, se trata de recuperar estos espacios que por años se encontraban absolutamente en el olvido y entregar garantías, calidad y contribuir de esta forma a que los propios vecinos, niños y adultos mayores puedan sentirse, por fin, integrados a su propio sector poblacional.